corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llene de gratitud y fe. Señor bendiga a su pueblo esta mañana. Hermosa congregación que está presente aquí, como también la que nos sigue en el mundo a través del internet. A todos les decimos que la paz de Cristo esté con ustedes y que se gocen delante de nuestro Dios. Queremos decirles que estamos agradecidos con su presencia en esta iglesia, los que nos visitan por primera vez. Bueno, hoy quisiera también saludar a los que nos están mirando a la distancia. Vamos a ver de dónde nos están mirando ahora. Bueno, dice, tenemos personas que están en sintonía en el estado de Texas, Virginia, New Jersey, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma, Maryland, Colorado, California, Nevada y Nueva York. Esto es por estados. Luego tenemos personas que nos están mirando en México, en Querétaro, en Chiapas, en Puebla, en Quintana Roo y en el Distrito Federal. Tenemos también hermanos que nos están mirando en Colombia, en Canadá, en la ciudad de Quebec, en Perú, en la capital Lima y en Argentina. También tenemos hermanos que nos están mirando en el YouTube. Gustavo Cueva desde Argentina y Jason Ríos desde Costa Rica, Fernando Gutiérrez desde República Dominicana,
Liliana Castellanos desde Costa Rica también nos mandan saludos. ¿Cuántos mandamos saludos a toda esta iglesia que está lejos, hermanos? Esta es una iglesia a la distancia y nos da mucho gozo de que estén con nosotros. Hermanos, quiero contarles algo que ocurrió en estos días. No sé si estará el hermano mirándome ahorita allá en Ecuador, pero ocurrió algo interesante en Ecuador, hermanos. Un líder de la iglesia del Israel moderno, preocupado por las cosas que están ocurriendo en las iglesias hoy en día, se dio a la tarea él de quizás de querer saber más de la verdad presente. Y su pastor, un poco celoso de que pudiera abrir sus ojos a la verdad, le advirtió, le dijo: tenga cuidado, le dijo, cuando en el internet se encuentre con un tal pastor enamorado allá en los Estados Unidos. Él le dijo, lidera una iglesia que se llama Advenimiento. Tenga cuidado, le dijo con él. Pastor, dice el hermano, me habló el domingo desde Ecuador, pues como que me dio aquella cosa de querer buscar al mentado pastor enamorado. Y me lo encuentro, dice. Y comienzo, dice, todos los sermones que hay en el YouTube de él, dice, a escuchar y escuchar y escuchar. Y a medida que escuchaba, dice, los ojos se me abrían a la verdad presente. De manera, hermanos, que el hombre tomó su decisión y hoy lidera una iglesia en la capital de Ecuador de 80 miembros para la honra y la gloria del Señor. Una iglesia de la verdad presente. Y me dice, pero pastor, dice, yo quiero consejos. Yo quiero, dice, que usted me oriente, porque yo quiero hacer las cosas bien, dice. Y hermanos, me manda un correo electrónico y dice, qué bueno que el pastor, queriendo evitarme un problema, al advertirme, lo que hizo fue mandarme a la bendición. Le insisten ahora de que regrese, de que una la congregación con la iglesia. Y él dice, para atrás no regreso. Yo conocí la verdad presente y con esta iglesia me mantendré para esperar la venida de Cristo. Así que un saludo a los hermanos ecuatorianos, a los que están allí mirándonos en la capital. Quiero agradecer a todos los presentes y a los hermanos que nos ven en el canal de YouTube o en alguna de nuestras plataformas como livestream.com o iglesiaadvenimiento.org. Quiero agradecer cuando ustedes, hermanos, ponen su confianza en este ministerio para devolver los diezmos y ofrendas para que prediquemos este evangelio. Quiero decirle a todos los que están en esta congregación ahorita sentados y a los que están mirándonos allí, que esos diezmos y ofrendas que ustedes dan sirven para proclamar la verdad presente a través de la radio y la televisión. Nosotros pagamos $37,000 mensuales para sostener una radio y una televisión las 24 horas al día, que proclama la verdad en señal abierta para todo Dallas y Fort Worth aquí en el estado de Texas, y lo hace para el mundo a través de estas plataformas que ustedes miran. Así que agradezco a aquellos que van a la página www.iglesiaadvenimiento.org y allí en la opción de donar por PayPal hacen esas donaciones. Muchas gracias, hermanos, por poner la confianza en este ministerio. Dios les bendiga y multiplique lo que queda en sus bolsillos. Y a ustedes también, hermanos, que están presentes aquí, les agradecemos por depositar esta confianza. ¿Quieren un informe? Pónganse a ver la televisión y la radio, ahí está el informe en las 24 horas. Ahí está en qué se usa el dinero. Hermanos y hermanas, ni alcanza lo que entra. Siempre estamos con un déficit de $12,000, pero Dios se encarga que por milagro de Él esto siga adelante. Por eso yo quiero invitar a que usted siga siendo fiel. Y quiero decirle a usted que me está mirando ahí en el internet, únase con nosotros. Si quiere saber cómo enviar los diezmos y ofrendas para este ministerio, entre a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org. Vaya a la opción de PayPal y coloque por ahí sus diezmos y ofrendas. Si quiere otra forma de hacerlo, saber cómo hacerlo, entonces comuníquese con este servidor y le vamos a indicar otras opciones. Pero esa es la que yo más recomiendo, porque va directo a la cuenta del banco de la iglesia. De todas maneras, hermanos y hermanas, los que ya lo están haciendo, que Dios recompense por ser fieles, y a los que no lo han hecho,
son bienvenidos a unirse con nosotros, a colocar esos diezmos y ofrendas para seguir proclamando esta verdad, la verdad presente. Y ahora, hermanos, quiero referirme a lo que ocurrió esta semana a nivel político. Ustedes saben de que el presidente de este país ha firmado una orden ejecutiva de carácter religioso. Dice que es para que las iglesias puedan involucrarse en la política. Lo interesante es que los que estaban allí cuando la orden ejecutiva se celebró, dentro de los varios líderes evangélicos que estaban, allí también estaba, hermanos, el arzobispo de Washington, el cardenal Donald. Y él dijo estas palabras. La orden ejecutiva, dijo, fue un gran paso hacia adelante. Y destacó que el propio Trump dijera, este es el primer paso. Dice el cardenal, pero es el comienzo y hemos esperado mucho por esto. Si el presidente de este país dice, este es el primer paso, y el otro dice, lo hemos estado esperando, uno se pregunta, ¿cuántos pasos son los que se van a dar para llegar a lo que sabemos que va a tener como desenlace la ley dominical? Interesante que al involucrarse las iglesias en política y poder patrocinar y promover candidatos políticos, pues está dando realmente el primer paso para que eventualmente a nivel político puedan cabildear para hacer enmiendas a la Constitución de manera que pudiera implementarse lo que nosotros proféticamente ya sabemos que sería la ley dominical. Cuando uno escucha esto, este es el primer paso, y el otro decir, lo hemos estado esperando y es algo que nos mueve hacia adelante, uno dice, ¿qué más necesitamos los adventistas para despertarnos? Uno se pregunta, ¿qué más necesitamos, hermanos, para volvernos más fervorosos, para volvernos más consagrados, para volvernos más temerosos de Dios? ¿Qué más necesitamos? ¿Queremos ver más pasos agigantados? Y ya cuando ya no se pueda decir, hoy me voy a consagrar. Hermanos, hoy es el momento de buscar más de Dios. Hoy es el momento de orar más, de estudiar más, de venir a los cultos de la iglesia, de meternos más con el Señor. La gente a nivel político dice, ese es el primer paso, avanzaremos hacia adelante. Y el pueblo adventista, ¿qué está haciendo? ¿Está avanzando hacia adelante o está retrocediendo? Abramos los ojos, mis hermanos, y pongámonos en las manos del Señor, porque el tiempo se acaba. Cuando el río suena, ¿es qué cosa? Es porque piedras trae. Así que estemos atentos a los eventos de los tiempos y al mismo tiempo consagrémonos más al Señor. Y yo voy a orar ahora precisamente porque haya un despertar entre nosotros. Miren, el 20 de este mes vamos a tener día de ayuno y oración. A ver cuántos de ustedes vienen al día de ayuno y oración. A ver cuántos de ustedes se proponen ayunar y orar. Porque el problema es que las cosas están sucediendo. Las noticias están diciendo a viva voz lo que está ocurriendo, pero el pueblo sigue dormido. Yo quiero invitarles al ayuno y la oración el próximo 20 de mayo aquí en la iglesia. Y ahora quisiera hacer una oración precisamente para que el Señor abra los ojos de todos aquellos que todavía están dormitando y no ven cuán cerca está el que se cumplan los acontecimientos. Oh Padre Celestial, acontecimientos, Señor, están ocurriendo dentro de tu pueblo y fuera de él. Queremos pedirte que nos ayudes a permanecer firmes en tu verdad. Te rogamos, Señor, que ante los eventos que se están desarrollando a nivel político aquí en los Estados Unidos, todos los adventistas abramos los ojos y dejemos ya la mediocridad. Padre, te ruego que todos los que estamos aquí y los que nos están mirando podamos levantar la cabeza porque la redención está cerca. Oh Dios, te pido para que ante las cosas que están ocurriendo a nivel político y los primeros pasos que se están dando a nivel religioso y político, oh Padre, podamos ver
cómo las señales de los tiempos se están cumpliendo. Pido, Dios, por todos los que están dormidos espiritualmente, para que tú los despiertes, Señor, a esta realidad. Pido para que niños, jóvenes y adultos, todos nos consagremos más, busquemos más de ti, y que, Padre, a medida que se vayan dando las cosas, nosotros también estemos más agarrados de ti. Señor, gracias por escucharnos. Alabamos tu nombre y agradecemos que estés con nosotros, guiándonos en este mundo. Todo esto, Dios, te lo agradecemos en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén. Las familias del remanente están en crisis hoy en día. Y si bien pueden ser muchas las causas, debemos hacer algo para contrarrestar dicha crisis. Y en la serie 7 claves para tener una familia feliz y duradera, primera parte, vamos a rescatar aquellos principios descuidados que, de ponerlos por obra, nos traerían paz y felicidad tanto en esta vida como en la venidera. Son 7 claves, pero cuando me puse a hacer el sermón, resultó que me dio solo para una clave. Es decir, el tiempo no alcanza para compartir lo que hay en la Biblia y el don profético en relación con las claves para tener una familia feliz y duradera. De manera que en su primera parte, en esta serie, solo trataremos la primera clave hoy. Y la primera clave para tener una familia feliz y duradera es hacer de mi familia una prioridad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En este mundo de prioridades, mis hermanos, para algunos la prioridad es hacer dinero. Para otros, su prioridad es adquirir posesiones. Para otros, su prioridad es alcanzar títulos o disfrutar de pasatiempos como deportes u otros entretenimientos. Pero, ¿qué lugar ocupa la familia en este mundo de prioridades? Déjenme presentar a ustedes el orden de prioridades de una familia cristiana, el cual debe ser el siguiente: Dios en primer lugar. Segundo lugar, la familia. Tercer lugar, el trabajo. Y cuarto lugar, los pasatiempos. ¿Por qué poner a la familia como segunda prioridad después de Dios? Hermanos, por el valor que tiene. Pues fue la primera institución que Dios creó para agrandar su familia aquí en la tierra. Y fue el regalo que Adán se llevó del Edén. Así se deduce del libro de Génesis y del don profético. Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Y la palabra de Dios dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ven por qué razón decimos que la familia debería de ocupar el segundo lugar en el orden de prioridades después de Dios? Porque fue la familia hecha por Dios. Y ante esto el Espíritu de profecía nos dice: amor infinito, ¿cuán grande es? Dios hizo el mundo para agrandar el cielo. Él desea una familia más grande de inteligencias creadas. Así está escrito en el manuscrito 78
del año 1901. Y sigue diciendo el don profético en relación con la familia. El hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios mismo. Cuando lo hubo provisto de todo lo que el hombre pudiera desear, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor estaba complacido con este ser, el último y el más noble de cuantos había creado, y se propuso que fuese el habitante perfecto de un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviera en soledad, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Dios mismo le dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Amén. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Así está escrito en El Hogar Cristiano, página 21. Pero, hermanos, si la familia es una prioridad, ¿cuál es el respaldo bíblico que tenemos para decir eso? Abramos entonces el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra de Dios: y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, una de las formas de hacer de mi familia una prioridad es proveyendo para ella, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que vamos a proveer? Número uno, amor. Número dos, ejemplo espiritual. Número tres, tiempo. Y número cuatro, protección, entre otras. Si no lo hacemos, la Biblia nos dice que somos peores que un incrédulo. Pero si de dar amor se trata, ¿a quién debemos dárselo primeramente? Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, 28 y 29. Libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25, 28 y 29. Y aquí la palabra dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora el versículo 28 y 29 dice: así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Si lo primero que vamos a proveer para la familia al hacer de ella una prioridad es amor, la primera persona que debe recibir ese amor es ¿quién? ¿Lo leyeron, hermanos? ¿Quién es la primera persona que tiene que recibir ese amor en la familia? Las esposas, hermanos. Está escrito. Mis hermanos, mire lo que dice el espíritu de profecía para todos los esposos que estamos aquí, respaldando lo que acabamos de leer. Recuerden, hermanos míos, dice la sierva de Dios a los esposos, recuerden, hermanos míos, que Dios es amor y que por su gracia podéis llegar
a haceros mutuamente felices, según lo prometisteis en ocasión de vuestro casamiento. Por la fuerza del Redentor, podéis trabajar con sabiduría y potencia para contribuir a la regeneración de alguna existencia desdichada. ¿Qué hay de imposible para Cristo? Él es perfecto en sabiduría, justicia y amor. Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una palabra de estímulo, un acto de bondad, contribuyen mucho a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. De cierto les digo, dijo el Señor, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así está escrito en Consejos para la Iglesia, página 229. Y en este proveer amor para la familia, y empezando para la esposa, las palabras juegan un papel importante. Pues miren, sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Vigilad vuestras palabras, porque ellas ejercen una influencia considerable para el bien o para el mal. No dejéis traslucir irritación en la voz, mas poned en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Hogar Cristiano, página 92. Por eso, mis hermanos, esposos que estamos aquí, revisemos cómo hemos estado últimamente dirigiéndonos a nuestras esposas. Si ha habido palabras enfadadas, si ha habido pérdidas de control en el carácter y hemos dicho palabras hirientes para ellas, hermanos y hermanas, el Señor nos está preparando para irnos al cielo, y es menester que los hombres, los esposos, reconozcamos y pidamos perdón si hemos sido hirientes con nuestras esposas. Pero esto de proveer amor para la familia, si bien es cierto, la esposa es la primera que lo debe recibir de parte del esposo, resulta que Dios demanda que también ella se lo dé a su esposo. Vamos al verso 33 de aquí de Efesios, capítulo 5, verso 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo. Y la esposa, ¿qué cosa? Respete o reverencie a su marido. Y ha dejado el Señor en la inspiración palabras para las esposas. Miren lo que está escrito. Si la esposa, dice el don profético, si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras. Dominará su genio y será como sumisa. Consejos para la Iglesia, página 247. Por supuesto que va a dominar su genio y va a ser sumisa, porque tiene un esposo que, ¿qué cosa? La ama. ¿Qué mujer no se va a someter a un hombre que la ama? A un hombre que no la maltrata, a un hombre que no le grita, a un hombre que la comprenda. ¿Qué mujer no va a ser sumisa a él? Bueno, pero debe la esposa tener cuidado en cuanto a sus palabras y dominar su genio. Sigue diciendo esta sierva de Dios, Ellen White, las discusiones por asuntos triviales cultivan un espíritu amargo. Los francos desacuerdos y los altercados causan indescriptible desgracia en el hogar y apartan a los que deberían estar unidos por los lazos del amor. Discusiones por asuntos triviales. Bueno, sigue diciendo, Satanás está siempre listo para obtener ventaja cuando se presenta cualquier divergencia. Y al influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios que haya en el esposo o la esposa, procurará enajenar a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Enajenar es distanciar, separar.
Por sus votos matrimoniales prometieron ser como uno solo. Al convenir la esposa en amar y obedecer a su esposo, y éste en amarla a ella y protegerla. Si ambos obedecen a la ley de Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia y no habrá división de intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. Así está escrito en El Hogar Cristiano, página 91. Así que, si de dar amor se trata en la familia, Dios demanda del hombre para con su esposa eso, e igualmente lo demanda de la mujer para con él. Ya dijimos que hay que proveerle amor primeramente ¿a quién? A la esposa. ¿Y luego a quién? Al esposo. ¿Y los padres deberían de proveerle amor a quién? Ok, aquí vamos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Ahora sí, el verso 4. Efesios 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿De qué manera nosotros podemos poner en práctica en nuestro hogar con los hijos esta manera de proveer amor para con ellos? Aquí viene la inspiración. Padres y madres, en el hogar debéis representar el carácter ¿de quién? De Dios. Habéis de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Debéis estar tan llenos de compasión que vuestros hijos sean atraídos a vosotros. Manuscrito 79 del año 1901. Padres, madre y padre, dice, sed amables en el hogar. Restringid cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Recordad que vuestros hijos son jóvenes en años y experiencia. Al dirigirlos y disciplinarlos, sed firmes, pero también, ¿qué cosa? Bondadosos. Río Anger, el 21 de abril de 1904. Los hijos no siempre disciernen lo correcto de lo erróneo, y cuando se equivocan, con frecuencia son tratados ásperamente en vez de ser instruidos bondadosamente. Manuscrito 12, 1898. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paternal ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Carta 8, 1896. A veces, dice esta sierva Ellen White, a veces hacemos más para provocar que para ganar. La palabra dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero muchas veces dice, como padres, hacemos más para provocar que para ganar. He visto, dice, a una madre arrebatar de la mano de su hijo algo que le ocasionaba placer especial. El niño no veía la razón de eso y naturalmente se sintió maltratado. Luego siguió un altercado entre ambos y un vivo castigo puso fin a la escena, por lo menos aparentemente. Pero esta batalla dejó en la mente tierna una impresión que no se iba a borrar fácilmente. Esa madre actuó imprudentemente. No razonó de causa a efecto. Su acción dura, poco juiciosa, despertó las peores pasiones en el corazón de su hijo, y en toda ocasión similar, esas mismas pasiones se iban a despertar y fortalecer. Conducción del niño, página 261. Y esto me hace recordar un hermano allá en mi país que me dijo, yo quisiera que usted hable con mi esposa, porque mi esposa es muy violenta para castigar a mis hijas.
les pega en la cabeza, les pega en la boca, las maltrata muy feo. Y es triste, hermanos, pero algunos todavía no hemos roto con esos parámetros con los cuales fuimos educados y seguimos actuando de la misma manera con nuestros hijos. Mire lo que dice esta sierva del Señor: no tenéis derecho, dice, a los padres, de ensombrecer la felicidad de vuestros hijos mediante la crítica o una severa censura por faltas insignificantes. Los verdaderos errores debieran ser presentados tan pecaminosos como realmente son, y debiera seguirse una conducta firme y decidida para evitar que reaparezcan. Sin embargo, no se debe dejar a los hijos en un estado falto de esperanza, sino con cierto grado de ánimo para que puedan mejorar y ganar vuestra confianza y aprobación. Los hijos quizá deseen hacer lo correcto, quizá se propongan en su corazón ser obedientes, pero necesitan ayuda y ánimo. Conducción del niño, página 261. Oh, dice esta sierva, ¿cómo se deshonra a Dios en una familia donde no hay verdadera comprensión de lo que constituye la disciplina familiar? Y los hijos están confundidos en cuanto a lo que es disciplina y gobierno. Es cierto, dice, que la disciplina demasiado áspera, la crítica exagerada, las leyes y reglamentos no requeridos conducen al menosprecio de la autoridad y finalmente a la desobediencia de aquellas reglas que Cristo quisiera que se cumplieran. Conducción del niño, página 261. Hay hijos que dicen: si mi padre es cristiano y manifiesta esta violencia y este carácter, como que no vale la pena ser cristiano. Dice esta sierva: cuando los padres muestran un espíritu áspero, severo y dominante, se despierta en los hijos un espíritu de obstinación y terquedad. Así los padres no ejercen la influencia suavizadora que podrían tener sobre sus hijos. Padres, ¿no podéis ver que las palabras ásperas provocan resistencia? ¿Qué haríais si se os tratara con tanta desconsideración como tratáis a vuestros pequeños? Es vuestro deber estudiar de causa a efecto. Cuando regañasteis a vuestros niños, cuando con golpes de enojo heristeis a los que eran demasiado pequeños para defenderse, ¿os preguntasteis qué efecto tendría ese trato sobre vosotros? ¿Habéis pensado cuán sensibles sois a las palabras de censura o de condenación? ¿Cuán rápidamente os sentís heridos si pensáis que alguien deja de reconocer vuestras habilidades? No sois, dice esta sierva, sino niños crecidos. Pensad pues cómo deben sentirse vuestros hijos cuando les dirigís palabras ásperas y cortantes, cuando los castigáis severamente por faltas que no son ni la mitad de ofensivas a la vista de Dios, como es el trato que les dais. Muchos padres que profesan ser cristianos no están convertidos. Cristo no habita en su corazón por fe. Su aspereza, su imprudencia, su carácter indómito disgustan a sus hijos y hacen que aborrezcan toda su instrucción religiosa. Conducción del niño, página 262. Así que, hermanos, la primera cosa que vamos a proveer para hacer de nuestra familia una prioridad es amor para la esposa, para el esposo y para los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con todas estas amonestaciones, yo quisiera entonces animar a los padres aquí presentes a que hagamos cambios, hagamos una reforma, que revisemos los métodos que estamos ocupando para tratarnos en la familia. ¿Pero qué de los hijos? ¿También Dios espera que ellos provean amor a la familia? Claro que sí. Leamos Efesios 6 del 1 al 3. Porque también de ellos Dios demanda que provean amor para la familia. ¿De qué manera? Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mis hermanos, Dios quiera que los hijos que están escuchando aquí pusieran por obra estas palabras.
Porque hoy en día hay muchos hijos renuentes a oír este mandato. Dios le mostró a la mensajera del Señor, Ellen White, lo siguiente. Miren, vi que Satanás, dice, ha cegado los intelectos de los jóvenes para que no puedan comprender las verdades de la palabra de Dios. Tan embotada está su sensibilidad que no consideran las órdenes del santo apóstol que dicen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra nueva. Hijo, dice la Biblia, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres y desprecian sus consejos e instrucciones no pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. Esta no será para el hijo o la hija que hayan sido rebeldes, desobedientes e ingratos. A menos que los tales aprendan a obedecer y someterse aquí, nunca lo aprenderán. La paz de los redimidos no será turbada por hijos desobedientes, revoltosos e insumisos. Nadie que viole los mandamientos puede heredar el reino de los cielos. Hogar Cristiano, página 266. He visto hijos, dice esta sierva, que no parecen tener afecto que concederle a sus padres, ni les expresan amor y cariño que les deben y que ellos apreciarían, pero sí prodigan afecto y caricias a los escogidos, a quienes manifiestan preferencia. A la novia sí le dicen I love you, al novio también, pero al papá y la mamá hace ratos que dejaron de decírselo. ¿Es esto lo que Dios quiere?, pregunta esta sierva. No, no, dice. Introduzcan en el círculo del hogar cuantos rayos de sol, amor y afecto os quepan. Vuestros padres apreciarán estas pequeñas atenciones que podáis otorgarles. Niños, dice, es necesario que vuestras madres os amen. De lo contrario, serías muy desgraciados. No conviene asimismo que los hijos amen a sus padres y revelen este amor por miradas y palabras agradables, así como por una cooperación alegre y cordial para ayudar al padre fuera de la casa y a la madre dentro de ella. Decir, por ejemplo, mamá, ¿puedo lavar yo los platos? ¿Puedo yo hacer la limpieza? ¿Puedo yo ahora llevar la ropa? Si soy verdaderamente convertido, dice esta sierva, e hijo de Jesús, honraréis a vuestros padres. No solo haréis lo que os digan, sino que buscaréis oportunidades de ayudarles. Al obrar así, trabajáis para Jesús. Él considera todas estas acciones atentas y serviciales como si se las hubieras hecho para Él. Esta es la clase más importante de obra misionera, y los que son fieles en estos pequeños deberes diarios adquieren una experiencia valiosa. Hogar Cristiano, página 267. En estos postreros días, dice la mensajera del Señor, Ellen White, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto, que Dios lo está notando especialmente. Esto constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás está ejerciendo un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. Hay muchos niños que profesan conocer la verdad, dice esta sierva, y no tributan a sus padres el honor y afecto que se les debe, que manifiestan poco amor hacia ellos y no los honran cediendo a sus deseos o tratando de evitarles ansiedad. Muchos de los que profesan ser cristianos no saben lo que es honra a tu padre y a tu madre, y en consecuencia pocos sabrán lo que significa porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hogar Cristiano, página 265. Así que, hermanos, valdría la pena que los hijos aquí hagan de su familia una prioridad, amando a sus padres y a sus madres. Hacer de la familia una prioridad implica amarlos, amarlos a todos los que viven en la casa primero, por supuesto, después de Dios. Pero dije hace un rato, hermanos, que una forma de hacer nuestra familia una prioridad es proveyendo ejemplo espiritual. Es decir,
consagrándonos todos en la casa, tal como lo hizo el siervo Josué. ¿Qué dicen las escrituras de ese siervo? Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 24 y el verso 15. Libro de Josué, capítulo 24 y el verso 15. Y aquí nosotros tenemos un texto muy conocido, pero poco puesto en práctica. Si mal os parece, dijo Josué, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi familia, ¿qué cosa dijo? Serviremos a Jehová. Mis hermanos, cuando el padre o la madre o un hijo haga la decisión que hizo Josué, sin duda va a contagiar a todos en la casa. Pues cuando Josué dijo estas palabras, el pueblo se contagió de aquel espíritu. Y el pueblo dijo, pues nosotros también vamos a servir a Jehová. Miren lo que dice la inspiración. Que yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. El mismo santo celo, dice, que inspiraba el corazón del jefe, se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Josué trató de hacer que sus oyentes pesaran muy bien sus palabras y que desistieran de hacer votos para cuyo cumplimiento no estaban preparados. Con profundo fervor repitieron esta declaración: no, antes a Jehová serviremos, consintiendo solemnemente en atestiguar contra sí mismos que habían escogido a Jehová. Una vez más reiteraron su promesa de lealtad: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Conflicto y Valor, página 125. Y aquí en esta iglesia, yo no voy a mencionar nombres, pero aquí en esta iglesia hay algunos jóvenes que, como Josué, cuando sus padres han fallado o han sido un poco lentos en liderar la vida espiritual de la familia, ellos han perseverado. Ellos se han mantenido asistiendo a la iglesia, aunque papá y mamá no lo quieran hacer. Ellos se han mantenido siendo fieles, guardando el sábado, aunque papá y mamá ya lo empezaron a transgredir. Ellos se han mantenido siendo fieles en devolver los diezmos y ofrendas, aunque su padre y madre ya dejaron de darlos. Aquí han habido personas, jóvenes, que no digo nombres, pero que como Josué han dicho: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, Dios quiere que nos pongamos adelante, como lo hizo Josué, y que en este darle prioridad a la familia demos un ejemplo espiritual. Bueno, ahora vamos a la tercera cosa que debemos hacer cuando de hacer de nuestra familia una prioridad se trata. Es decir, proveer de tiempo. Y aquí permítanme compartir una analogía que el rey Salomón hizo en relación con la esposa, quien es miembro de la familia, y que puede ser aplicado igualmente a todos los integrantes de la familia. Veamos Cantares, capítulo 4, verso 12. Dice así: huerto cerrado eres, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Cómo comparó, hermanos, Salomón a su esposa? ¿Con qué cosa? Con un huerto. ¿Por qué lo comparó con un huerto a uno de los miembros de su familia? Porque, hermanos, un huerto es un jardín, y un jardín demanda de tiempo. Un jardín, hermanos, requiere de tiempo, cuidado y esfuerzo. Y así también una esposa y una familia. Y me gusta cómo la sierva de Dios, Ellen White, también hace una analogía igual que Salomón.
Así como Salomón compara a su esposa con un jardín al cual hay que dedicarle tiempo, al cual hay que dedicarle esfuerzo y cuidado, la sierva del Señor también dice que la familia es un jardín. Miren ustedes, el Señor dice ha confiado a los padres una obra solemne y sagrada. Han de cultivar cuidadosamente el suelo del corazón. Pueden ser así colaboradores con Dios. Él espera de ellos que guarden y atiendan cuidadosamente el jardín constituido por el corazón de sus hijos. Han de sembrar la buena simiente y quitar toda mala hierba. Es necesario eliminar todo defecto del carácter, toda mala disposición, porque si se les permite subsistir, mancillarán la belleza del carácter. Padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. Las preciosas plantas que hay en el jardín del hogar exigen vuestro primer cuidado. Habéis sido designados para velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Considerad cuidadosamente vuestra obra, su naturaleza, su orientación y sus resultados. Tenéis ante vuestra puerta un terrenito que cultivar, y Dios os tendrá por responsables de esta obra que confió a vuestras manos. Hogar Cristiano, página 179. La familia es un jardín. La familia es un huerto que demanda de nuestro tiempo para quitar las malas hierbas que a veces nacen. Sigue diciendo esta sierva, el tiempo es corto, dice. Es más fácil y mucho más seguro sembrar semilla limpia y buena en el corazón de vuestros hijos que arrancar las malas hierbas más tarde. La gran obra de instrucción de desarraigar las malas hierbas inútiles y venenosas es importantísima. Porque si se las deja estar, esas malas hierbas crecerán hasta ahogar las plantas preciosas de los principios morales y de la verdad. Si un campo es dejado sin cultivo, aparecerá con seguridad una cosecha de hierbas nocivas que será difícil exterminar. Por lo tanto, es necesario trabajar el suelo y subyugar las malas hierbas antes que las plantas preciosas puedan crecer. Antes que puedan hacerlo, debe sembrarse con cuidado la semilla. Si las madres descuidan la siembra de buena semilla y luego esperan cosechar grano precioso, se chasquearán porque segarán espinas y cardos. El diablo vela siempre preparado para sembrar semillas que brotarán y darán una mies abundante que concuerde con su carácter satánico. Así que cuánto, hermanos, es importante que nosotros cuidemos el jardín de la casa. Así está escrito en el Hogar Cristiano, página 181. Mis hermanos, si nosotros no hemos hecho nuestra parte, ¿qué les parece si de ahora en adelante sacamos tiempo para invertirlo con nuestra esposa, con nuestros hijos, para invertirlo con la familia? Hermanos, la vida no solo es de trabajo y trabajo. También demanda el Señor que le dediquemos tiempo a la familia. Mis hermanos, qué bonito sería que el padre diga, hoy no vamos a comer aquí en la casa. Vamos a ir a comer a un parque. Tengo una sandía lista y allá vamos a ir a disfrutar como familia, un picnic familiar. Qué bonito sería, hermanos, que como familia nosotros estemos bien interesados en todo lo que ocurre dentro de ella. Sería bueno que como familia asistamos juntos a la iglesia, que hagamos cultos de familia en la casa y que también nos involucremos en las tareas de nuestros hijos, porque es nuestro jardín y demandan tiempo. El otro día andaba caminando allí en el parque de Fort Worth, de la ciudad de Fort Worth, un parque que es gratis entrar allí. Me gustó tanto ese parque que dije, sería bonito un día venirse aquí a comer debajo de estos árboles y ver a mis nietos correr y estar mientras corren ellos platicando con mis hijas. A veces creemos que porque ya están grandes, a veces creemos que porque ya llegaron a los 18, no necesitan de nuestro tiempo. Creo que con más razón lo necesitan. Mis hermanos, mire lo que el Espíritu de profecía dice. La madre debe tener menos amor por lo artificial en su hogar. No debe gastar tanto tiempo en coser vestidos con el propósito de lucirlos en público.
pero sí debe encontrar tiempo para cultivar en ella y en sus hijos el amor por los bellos capullos y las plantas florecientes. Al llamar la atención de sus hijos hacia los diferentes colores y la variedad de formas, los puede introducir a Dios, quien hizo todas las cosas bellas que atraen su atención y los deleitan. Ella puede guiar sus mentes hacia el Creador y despertar en sus corazones jóvenes el amor por su Padre Celestial, quien ha manifestado tan grande amor por ellos. Los padres pueden asociar a Dios con todas sus obras creadas. Si en el día, hermanos, hay un schedule, y lo digo para aquellas madres que tal vez no son todavía de la verdad presente, pero si hay un schedule en el día para ir a esa zumba, la que va para bajar de peso, haga un sketcho para sacar a sus niños al parque y jugar con ellos. Nuestros niños se lo merecen. Ellos son las plantas de nuestro jardín. Bueno, mis hermanos, y ahora la última cosa que tengo para compartir con ustedes en relación con lo que debemos proveer al hacer de nuestra familia una prioridad es la protección. Y para eso les invito a ir al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 39. Lucas 12, 39. Dice la palabra: y esto sabed, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Hermanos y hermanas, los ladrones rondan en derredor de nuestra familia. No durmamos, mis hermanos. Satanás quiere arrebatarte a tu esposo. Satanás quiere arrebatarte a tu esposa. Satanás quiere arrebatarte a tus hijos. Y por lo tanto, no durmamos. No importa la edad que tengan nuestros hijos en casa, todos deberíamos buscar la protección de la familia. Al ver que uno de la casa se está desviando, todos deberíamos conversar con él, hasta ayunar por él. Ah, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de los padres de Moisés? Esos padres de Moisés, esos sí supieron hacer su trabajo para proteger a sus hijos de las influencias corruptoras. Miren lo que está escrito acerca del trabajo que hicieron con Moisés. Dice el espíritu de profecía: el Señor, dice, preservó a Moisés del daño que podrían haberle causado las influencias corruptoras que lo rodeaban. Los principios de verdad recibidos en su infancia por parte de sus padres piadosos nunca cayeron en el olvido. ¿Cuándo dice que recibió esos principios? En la infancia. Y cuando más necesitaba de protección de las influencias corruptoras de la vida de la corte, las lecciones de su infancia rindieron ese fruto. El temor de Dios estaba siempre delante de él. Y tan grande era el amor por sus hermanos y su respeto por la fe hebrea, que nunca ocultó su parentesco, ni siquiera por el honor de ser considerado heredero de la familia real. Historia de la Redención, página 111. No se avergonzó de su linaje. Por eso nosotros deberíamos de inculcarle a nuestros niños nuestra identidad adventista. Nosotros deberíamos decirle a nuestros niños que se identifiquen como lo que somos, el pueblo remanente de Dios. No deberían ellos en la escuela quedarse callados. Deberían ellos, como Moisés, decir a qué pueblo pertenecen. Cuán importante es poner eso desde ya en los corazones de nuestros hijos. Ayer hice una prueba. A mi nietecito llegó a visitarme ayer y andaba con un iPad. Y me dijo: estoy dibujando aquí, me dijo, un dinosaurio. Y le digo, bueno, le digo, yo he leído que la hermana Elena White vio una gran mesa llena de frutas, donde habían granadas, habían higos,
Había algo saludable para comer. ¿Qué te parece si me dibujas allí esa mesa con las frutas? Y yo quería saber si él estaba familiarizado con esto de Ellen White. Él está pequeñito. Y rápido me dijo, oh, dice, la hermana White, sí, dice. Ella, ya nos han hablado de ella, dice. Nos hablaron en la escuela. Él va a un colegio adventista. Nos hablaron de ella. Y nos dijeron de que ella fue usada por Dios. Bueno, entonces póngase, le digo, a hacerme la mesa. Hermanos, el niño trabajó y después venía bien contento y me dijo, mira, aquí está la mesa y aquí están las frutas. Me puse a pensar, si yo no le inculco a este niño desde esta edad, ¿quién es la sierva de Dios, Ellen White? ¿Y por qué nosotros creemos que ha sido inspirada por Dios y que debemos creer en las revelaciones que Dios le ha dado? Este niño cuando sea grande será uno de los predicadores que no la va a citar. Entonces es mi deber inculcárselo. Y todo niño adventista, todo niño de la verdad presente, debe conocer quiénes fueron los pioneros adventistas. Hermanos, así fue educado Moisés. Y por eso cuando le tocó a Moisés identificarse como hebreo, claramente lo dijo y no le importó ser hijo de la hija de Faraón. Bueno, dice la sierva de Dios, su madre, dice, hablando de la madre de Moisés, fielmente aprovechó la preciosa oportunidad de educarlo para que fuera útil en la vida. Fue más exigente en su instrucción que con cualquiera de sus otros hijos, porque tenía confianza de que se lo había preservado para que realizara una gran tarea. Gracias a sus fieles enseñanzas, introdujo en su joven mente el temor de Dios y el amor a la verdad y la justicia. No limitó sus esfuerzos a esto, sino que oró fervorosamente para que Dios preservara a su hijo de toda influencia corruptora. Le enseñó a postrarse y a orar a Dios, al Dios viviente, al único que podría oírlo y ayudarle en cualquier emergencia. Trató de impresionar su mente con el carácter pecaminoso de la idolatría. Sabía que pronto se lo separaría de su presencia y se lo entregaría a su regia madre adoptiva. Y que entonces lo rodearían influencias calculadas para que perdiera su fe en la existencia del Creador de los cielos y la tierra. Las instrucciones que recibió de sus padres eran de tal carácter que fortificaron su mente y lo libraron de la vanagloria y la corrupción del pecado y de caer en el orgullo en medio del esplendor y la extravagancia de la corte. Tenía una mente aguda y un corazón comprensivo que nunca olvidó las piadosas impresiones que recibió en su infancia. Su madre lo preservó tanto como pudo, pero tenía la obligación de separarse de él cuando se acercó a los 12 años. Y entonces se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Así está escrito en la historia de la redención, páginas de la 109 a la 110. Hermanos, nosotros deberíamos aprender de los padres de Moisés. Nosotros también deberíamos hacer un trabajo como el de ellos para proteger a nuestra familia. Velemos, mis hermanos, y no dejemos que el diablo mine nuestra familia. Vale la pena creer en nuestra familia y vivir para nuestra familia, ¿no es cierto? Hermanos, la sierva del Señor dice, podemos tener la salvación de Dios, dice, en nuestra familia, pero debemos creer en ella, vivir para ella y tener una continua y permanente fe y confianza en Dios. La restricción que la palabra de Dios nos impone es para nuestro propio interés. Aumenta la felicidad de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Refina nuestro gusto, santifica nuestro juicio y proporciona paz a la mente y al fin la vida eterna. Y mire lo más bonito, los ángeles ministradores permanecerán en nuestras moradas y con gozo llevarán al cielo las nuevas de nuestro progreso en la vida divina y el ángel registrador efectuará un registro alegre y feliz. Conducción del niño, página 457. Y para ir terminando este mensaje, quisiera que leyéramos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 6 y 7. Y aquí nosotros encontramos la palabra que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, el Señor no va a pasar por alto los hogares que elijan hacer esto que hemos leído, porque hacer lo que hemos leído es más poderoso que un sermón. Mire cómo esta sierva le ha revelado esto. Padre, dice, Dios desea de vosotros que hagáis de vuestra familia un ejemplo de la familia del cielo. Proteged a vuestros hijos, sed bondadosos y tiernos con ellos. El padre, la madre y los hijos deben estar unidos con los vínculos áureos del amor. Una familia bien ordenada y bien disciplinada es un poder mayor para demostrar la eficacia del cristianismo que todos los sermones del mundo. Así está escrito en el manuscrito 31 del año 1901. La familia ordenada y disciplinada, que hacen todos sus miembros una prioridad de ella, dice que son más eficaces que todos los sermones del mundo. Es posible, hermanos, que a esta altura del sermón, más de alguien está sintiendo el deseo de hacer alguna reforma en cómo ha conducido su familia. Y está muy bien que lo haga, porque a través del don profético se nos exhorta a hacer una reforma en cómo estamos haciendo las cosas en la casa. Miren esto, padres y madres, ¿comprenden la importancia de la responsabilidad que recae sobre ustedes? ¿Comprenden la necesidad de preservar a sus hijos del descuido y de las costumbres desmoralizadoras? No les permitáis entrar en relación con otras personas fuera de aquellas que ejercerán una buena influencia sobre su carácter. No los dejéis salir de noche a menos que sepáis a dónde van y lo que hacen. Instruidlos en los principios de la pureza moral. Si habéis descuidado el enseñarles a este respecto, precepto tras precepto, renglón tras renglón, un poco aquí y un poco allá, cumplid inmediatamente este deber. Haceos cargo de vuestra responsabilidad y trabajad para el tiempo presente y para la eternidad. No dejéis transcurrir ni un día más sin confesar vuestra negligencia a vuestros hijos. Decidles que habéis decidido ahora hacer la obra que Dios os ha asignado. Pedidles que emprendan con vosotros esa reforma. Haced esfuerzos diligentes para redimir lo pasado. No permanezcáis por más tiempo en el estado de la iglesia de la Odisea. En el nombre del Señor, suplico a cada familia que enarbole su verdadero estandarte. Reformad la iglesia que tenéis en vuestro hogar. Si hemos de empezar una reforma, hermanos, empecémosla dándole a la familia su lugar debido en la prioridad. Entonces, es mi deseo, hermanos, de que cuando Cristo venga y le pregunte a usted dónde está la grey que te di, es mi deseo que usted diga: he aquí yo y los hijos que me diste. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de los presentes quisieran con la ayuda de Dios hacer de su familia una prioridad? Que Dios les bendiga. Hacer esto también debería de ser nuestra primera obra. Bendiciones para todos. Yeah.
Oh Dios amante y misericordioso, tú eres el ejemplo de este amor que demandas ahora, porque tú te entregaste por tu iglesia, moriste por tu iglesia, y tú ahora, Señor, también quieres que nos entreguemos por nuestra familia, que también, Señor, lleguemos, si es posible, hasta morir por ella. Padre, te ruego que los hijos aquí presentes, los padres y las madres, Señor, que hayan oído tu voz y que se dispongan a hacer reformas de cómo están llevando las cosas en su hogar. Señor, te ruego que todos aquí hagamos de nuestra familia una prioridad. Que verdaderamente, Señor, nos demos por ella, amando a todos en la casa. Padre, te pido para que revisemos los esposos, cómo nos estamos dirigiendo a las esposas, cómo hablamos, qué tono usamos. Y ruego, Dios, también para que igualmente a la esposa tú le hagas ver que debe hacer, debe haber un cambio. Padre, te pido por los hijos, para que los podamos amar y tratarlos de la manera como tú tratas a la iglesia, con amor, con entrega. Y te ruego que ellos igualmente lo hagan para con su familia, que amen a sus padres. Oh Dios, te suplico en esta hora que nos ayudes para que podamos ser ejemplos como padres para los hijos. Y que si fuera algún padre, Señor, el que se ha desviado, levantes tú un hijo para que sea ejemplo para todos allí. Padre, te suplico que todos de ahora en adelante seamos buenos mayordomos del tiempo, para que le dediquemos tiempo a la familia, a pasar con ellos, a convivir con ellos. Y Padre, te ruego para que todos en la casa busquemos protegernos los unos a los otros, velando en oración, Señor, poniendo las bases de cómo pudiéramos evitar que el enemigo nos atrape. Oh Padre, te pido, bendigas a todas las familias que han oído este mensaje, tanto a los que están aquí presentes como a los que están mirando en el internet. Bendice, Señor, a nuestras familias. Ayúdanos a fortalecer nuestros lazos familiares. Si alguien, Dios, se ha descarriado, si hay un esposo descarriado, si hay una esposa descarriada, si hay un hijo descarriado, oh Dios, te ruego que tu Espíritu Santo le toque su corazón y que cambie. Padre, te pido que cuando vengas en gloria, nosotros con nuestras familias estemos allí para darte la bienvenida. Gracias, Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.